Costa Rica, un país sencillo, agrícola, de influencia colonial, se caracterizó desde principios del siglo XIX por sus grandes intereses intelectuales y su aprecio por el progreso y la cultura. Para 1890, San José ya tenía alumbrado público, tranvía y telégrafo. En la segunda mitad del siglo XIX, bajo los esfuerzos por crear un Estado moderno, fueron establecidas importantes instituciones educativas. Sin embargo, en su mayoría, las instituciones educativas para mujeres buscaban enseñarles costura, economía del hogar, cuidado de los niños, bordado y algunos conocimientos ornamentales que les servían para lucirlos en las actividades sociales. En este contexto, se decretó en 1843 la creación de la Universidad de Santo Tomás, primera universidad en Costa Rica, compuesta por las facultades de Teología, de Derecho y de Letras. Su enfoque era de una educación con tinte católico, pues venía de la tradición colonial. El derecho que se enseñó desde entonces estaba permeado por una visión napoleónica, androcéntrica y por el rol subyugado de las mujeres. Así, la formación de juristas pretendía ser neutra, sin serlo, porque excluía a grandes sectores de la población. Posteriormente, se llevó a cabo una profunda reforma educativa que tuvo como consecuencia el cierre de la Universidad de Santo Tomás en el gobierno de José Joaquín Rodríguez. La Escuela de Derecho queda bajo la tutela del Colegio de Abogados. A principios del siglo XX, hubo mujeres extraordinarias que aprovecharon portillos abiertos para profundizar su educación. Entre ellas, Ángela Acuña Brown, que se gradúa de un colegio de hombres, el Liceo de Costa Rica, como bachiller en el año 1912, cuando las mujeres no podían acceder al bachillerato. En 1913, solicitó el ingreso a la Escuela de Derecho, y de forma inédita la dejaron entrar. Acuña obtiene el título de abogada, aunque no le permitieron ejercer como notaria, sino hasta muchos años después. En 1923, Ángela Acuña funda la Liga Feminista junto a muchas otras brillantes mujeres costarricenses. Esta organización tuvo un papel fundamental en la conquista del voto femenino y es hoy institución benemérita de la patria. La segunda mujer abogada en Costa Rica fue Virginia Loría, quien se graduó en 1938 de la Escuela de Derecho. Loría se dedicó a actividades docentes. Por muchos años, los casos de Ángela Acuña y Virginia Loría permanecieron como un hito excepcional hasta la creación de la Universidad de Costa Rica. Finalmente, en 1947, Virginia Martín consigue el título de abogada de la Universidad de Costa Rica y logra litigar toda su vida.
El 26 de agosto de 1940, el doctor Calderón Guardia firma la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica, una institución docente y de cultura superior para cultivar las ciencias, las letras y las bellas artes. Sin embargo, en los primeros años de vida de la Universidad de Costa Rica, la población estudiantil estaba compuesta por alrededor de un 65% de hombres, y la mayoría de las mujeres estudiantes universitarias estaba matriculada en carreras asociadas con el género femenino. La recién creada Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica era una entidad masculina. En los años 50, posterior a la Revolución del 48, se funda la nueva sede de la Universidad de Costa Rica. Aquí se da una profunda reforma universitaria, liderada por el entonces rector Rodrigo Facio Brenes. Poco a poco, la Facultad de Derecho es testigo del ingreso de mujeres valientes que abren una brecha para las demás. Con el tiempo, algunas de esas mujeres se constituyen en pioneras, no solo como abogadas graduadas de la Universidad de Costa Rica, sino también como transformadoras de una serie de normativas y limitaciones nacionales e internacionales. Hablamos de Dora Guzmán, Sonia Picado, Alda Facio, Rita Maxera y Elizabeth Odio. Crecer junto al mar es toda una experiencia de vida que marca definitivamente para siempre. La sensación de libertad, la sensación de felicidad, la sensación lúdica que el mar te da es... Nadie te lo puede quitar, nada te lo puede quitar y te marca. Jugar por las calles que entonces eran de arena, tener muchas amigas, muchos amigos, pocos juguetes, pero muy importantes como la bicicleta. Y todos estos tesoros que vas acumulando de una formación académica además muy importante porque y tuve dos maestras excepcionales y que con enorme amor y dulzura nos enseñó a leer y escribir, con lo cual nos enseñó a pensar. Yo tuve una infancia hermosa, nací en Rosario, Argentina. Pertenezco a una clase media alta. Tuve oportunidades muy importantes en mi infancia en tema educativo, pero además una hermosa familia, mi papá, mi mamá y un hermano. Fui a un colegio religioso de monjas irlandesas abiertas por insistencia de mi papá, que mi mamá podía decidir lo de las monjas, mi papá era ateo y mi mamá católica. Mi papá fue el que me empoderó. Y digo esto porque me obligó a pensar siempre. Entonces yo venía del colegio y decía, nos han enseñado tal cosa, y él me decía, ¿y vos sabés si eso es verdad? Si nadie ha dicho que así sea. Yo nací de unos padres muy importantes los dos. Mi padre nació en Orotina, en un hogar muy humilde.
hoy en día es benemérito de la patria. Yo creo que yo siempre quise seguir su ejemplo. Fue una infancia alegre, una infancia a la vez que me llenaba de cultura. A mí por todo me daban un libro. Era muy buena estudiante. Papá insistía en que me levantara temprano, me levantaba a las 5 de la mañana y yo caía dormida sobre el escritorio. Yo soy noctámbula. El barrio La Soledad, la verdad, que era un barrio de profesores, era un barrio de gente culta, un barrio, si se quiere, clase media, pero muy dedicada a estudiar. Era vecina, vivíamos a la par de Rodrigo Facio. Eran muy cultos y yo desde chiquilla me iba a la casa de ellos a oírlos hablar y conversar. La escuela Perú era muy linda. Jugábamos básquet, jugábamos béisbol, softball de mujeres y teníamos un grupo excelente. Éramos muy buenas alumnas y teníamos también una maestra de religión no tan buena, pero mamá me decía, no crea nada de eso. Eso no existe. Yo nací en el mismo año que nació la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, y siempre fui muy impactada por eso, porque mi papá fue firmante de la declaración y me contaba, y siempre quería ser de derechos humanos. No sabía qué era porque estaba muy chiquitilla, pero yo sabía que yo quería hacer algo con derechos humanos. The long and meticulous study and debate of which this Universal Declaration of Human Rights is the product means that it reflects the composite views of the many men. Nací en Nueva York. Crecí parte en Costa Rica, después volví a Nueva York, después volví a Costa Rica, así mucho de aquí para allá. Me gustaba mucho estudiar, estudiaba mucho y siempre me pasaron de primer grado a segundo grado a tercer grado en un mismo mes. Mi mamá era una mujer muy inteligente, también como yo, de Nueva York y de Costa Rica. Estudió en Nueva York en un colegio interno y siempre quería estudiar, quería ir a la universidad, pero en esa época no dejaban a las mujeres de la clase de mi madre ir a la universidad, entonces no pude estudiar, pero estudiaba mucho sola y ella me empujó mucho siempre a estudiar. Me regalaba para Navidad libros, para mi cumpleaños libros, para todo eran libros y libros y libros. Y siempre quería que yo estudiara desde muy chiquita. Me decía, cuando usted esté en la universidad, cuando usted esté en la universidad. Entonces yo crecí sabiendo que iba a ir a la universidad, que fui la primera de mi familia de ir a la universidad. Mi infancia transcurrió toda en Cartago. Yo soy cartaginesa. No fue una infancia, digamos, de barrio, porque en realidad yo vivía en una calle muy céntrica, ¿no? Pero sí, tenía mis amigas, mis compañeras de escuela. Mi casa era muy grande, entonces las amigas y los amigos todos iban a la casa y ahí había árboles de limón, árboles de naranja, de guízaro, todo el mundo llegaba. Es decir, fue una infancia así muy tranquila, muy feliz. Y ya cuando tuve que iniciar el colegio, fue en el colegio de San Luis Gonzaga. Me gustó mucho la materia cívica y yo creo que por ahí yo me incliné un poquito, tal vez para estudiar Derecho, por la motivación que nos dio ese profesor. Y yo pensé, bueno, esto es una buena materia para las mujeres, porque en ese momento era difícil que la mujer tuviera un acceso a ciertos cargos. Pues la mayoría pues era oficio doméstico, etcétera. Entonces yo pensé, bueno, aquí con estos derechos que nos dan y con estas igualdades que pone la Constitución o que garantiza, creo
que se puede acceder, la mujer puede acceder y con toda propiedad a obtener los mismos cargos, los mismos derechos. Cuando fui a entrar al colegio, mis papás decidieron que viniera a estudiar a San José. Para mi gran disgusto, porque yo quería seguir estudiando en Punta Arenas, en el Liceo José Martí. Sin embargo, no, obviamente el reto que representaba el Colegio Superior de Señoritas me estimuló muchísimo. Era una institución benemérita ya para entonces, histórica, con una trayectoria que a mí me impresionó muchísimo cuando la fui conociendo. Era un colegio muy exigente, muy, muy exigente, en donde había que realmente estudiar y donde la disciplina era muy estricta también. Éramos solo mujeres, éramos de diferentes extracciones socioeconómicas, teníamos que compartir con muchas de ellas que no tenían, digamos, los recursos que teníamos otras. Nunca se sintió, más bien siempre se nos enseñó con mucho cuidado, con mucho tacto, a compartir lo que teníamos con las que menos teníamos. Y eso te despierta desde siempre una base de que el mundo es, de las mujeres, es un mundo que requiere de mucho apoyo de unas y otras. Esos valores me los inculcó el colegio. En la escuela secundaria, a pesar de ser religiosa, era crítica. Y entonces leímos Teología de la Liberación, a Emmanuel Mounier, a una serie de pensadores que ya nos hacían cuestionar. Y entonces mi ingreso a la Facultad de Derecho es como un destino manifiesto. Yo no les podría decir si yo elegí entre otras carreras. Mi gran cambio es la entrada a la universidad pública, que ahí conocí gente diferente. Y hablo de diferente clase social, de que venían de provincias que no eran centro de la Argentina. Encontré a Elías en las luchas estudiantiles y seguimos juntos hasta la fecha. Ahora, ¿cuál era la preocupación nuestra en la universidad? El tema de la violación a los derechos humanos. Yo hice una carrera en dictadura, con muy pocos periodos constitucionales. Donde estudiar derecho constitucional y todo era un cuento, porque ese era un deber ser, porque la Constitución era reformada cada vez que asumía un gobierno militar. Entonces, mi preocupación en ese momento, la preocupación nuestra, era cómo nos oponíamos a los militares. Todavía no podíamos evaluar si había discriminación de género, incluso en la represión, cosa que después analizamos y vemos que evidentemente ejercer la represión al estilo militar era mucho más cruenta con las mujeres que contra los hombres. Y estando en Ginebra fue que descubrí los derechos humanos ya en concreto, y ahí existía el Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y por eso cuando vine a Costa Rica de regreso decidí estudiar Derecho para poder trabajar en Derechos Humanos.
que no sabía yo que el derecho no era, en esa época, no tenía nada que ver con derechos humanos. Entonces, ya cuando entré a la facultad me di cuenta que no era lo que yo quería, pero seguí. Seguí porque mi mamá me insistía mucho, ya terminó un año, sí, solo le quedan 5, ya terminó 2, solo le quedan 4. Y así hasta que me gradué, y nunca me he arrepentido de haber estudiado Derecho, porque me ha permitido trabajar mucho en Derechos Humanos. Después de, aunque no se estudiaba en aquella época, no se estudiaba en la facultad, sí me ha permitido trabajar en Derechos Humanos toda la vida. La decisión de estudiar Derecho fue de alguna manera un poco orientada en ese sentido por mi familia paterna. Y todos ellos decidieron que yo, para lo que tenía una enorme vocación, era para ser una mujer libre. Una mujer que no dependiera de dominios patriarcales. A las mujeres no nos es fácil. Ustedes lo saben muy bien. Y entrar a Derecho en ese momento era muy difícil porque prácticamente no había mujeres. Entonces, mis padres tenían mucha reticencia que yo entrara a Derecho. Pero yo seguí insistiendo y seguí insistiendo. Y ya casada y con una hija, logré plantarme y decir, yo estudio Derecho. Un poco se rieron de mí, dijeron que cuando me tuviera que levantar a las 5:30 no iba a seguir, pero no me conocían. Yo me levantaba a las 5:30 y cogí el bus a las 6:30 porque mi marido en ese momento no me dejaba manejar. Mucha gente le parece imposible, pero así era. Yo tenía que irme en bus. Entonces cogí el bus como a 3 cuadras de mi casa, en la Farmacia Unión, y me iba en el bus de la universidad. Disfruté mucho la universidad, fue una época bonita. Éramos solo 2 mujeres en la clase. Elizabeth iba unos años antes, porque ella entró primero. Éramos las bachilleres del año centenario, las bachilleres de 1956. De ahí pasamos a los estudios generales que habían abierto ese año, 1957, Rodrigo Facio, Enrique Macaya, todos los profesores que trajeron de Europa y de Sudamérica. Fue una experiencia extraordinaria. Me acuerdo del encuentro ese con esa nueva dimensión de la cultura, con esa nueva dimensión del pensamiento. Recuerdo las clases de Constantino Láscaris, de don Abelardo Bonilla, con Historia de la Cultura. Era toda una aventura, toda una experiencia. Un mundo nuevo que se empataba muy bien con las inquietudes que traíamos del colegio. La intuición fue que preparándome en el derecho se me ampliaba el campo de conocimiento. Muy importante, por ejemplo, los contratos de trabajo, cómo podía la mujer ser contratada con todas las garantías, el derecho de las mujeres casadas de poder exigir ciertas obligaciones de parte del varón, el derecho que tenían los hijos, que podían ser reconocidos, y en fin, un montón de detalles que me parecieron interesantes y que yo creo que me satisfizo. El estudio del derecho me cumplió con todas las expectativas que yo tenía sobre ese estudio. Entramos a Derecho, un grupo de 8, en ese momento éramos 8 mujeres, que era el grupo más grande que nunca había entrado
a una facultad de trogloditas, que eran los estudiantes de Derecho, que eran como la peste organizada. Yo hice dos intentos de entrar a estudiar Derecho. Una, cuando era jovencita, tenía 17 o 18 años, mi papá era abogado, entonces iba a estudiar Derecho, aunque no me llamaba mucho la atención. Entré a estudiar Derecho y el primer día de clases, yo era la única mujer que se había matriculado ese año en la Facultad de Derecho. Y entonces todos los hombres se pusieron como en un corredor así, y donde yo iba pasando me pellizcaban las nalgas. Y entonces ni entré a la facultad, me devolví, me fui para mi casa y dije que yo no iba a estudiar Derecho, porque era demasiado sexismo, demasiado machistas, los tipos eran insoportables. En 1976, que después de estar en Ginebra 6 años, volví a tratar de estudiar Derecho, pensando que tal vez ya había más mujeres en la facultad, y efectivamente sí, ya había muchísimas más mujeres, no hubo ese problema, aunque sí no me gustaba estudiar Derecho porque la mayoría de la gente que estudia Derecho es muy conservadora. En la Facultad de Derecho no se leía una sola mujer. Todos los grandes juristas eran hombres, los que teníamos que aprender de memoria lo que dijo fulanito y lo que dijo el otro. Y no había mujeres juristas. 6 años después, cuando me gradué, me pusieron, querían ponerme en el diploma abogado y notario, ¿verdad? Alda Facio, abogado y notario. Tuve que pelear muchísimo para que pusieran abogada. Nosotros salimos porque Elías fue secuestrado y desaparecido. Ahí el problema principal y el que nos trae al país, al exilio, es evidentemente un problema que cruza todo, en todas tus percepciones. Lo más importante en ese momento es salvarte la vida. Vinimos con recomendaciones, llegué en febrero, en octubre me habían reconocido el título, con lo cual tuve residencia, es que era otra Costa Rica. Y en el mes de marzo del 79 entré a dar clases en la Facultad de Derecho gracias a las recomendaciones que había traído. ¿Qué pude ver yo? De cuando entré a la facultad, era una facultad donde estaban los grandes, digo yo, Fernando Bolio, Carlos José Gutiérrez, bueno, todos los que hoy no están. Había mujeres, pero cuando uno veía los atestados de los hombres y de las mujeres, evidentemente los hombres traían 25, los hombres jóvenes que regresaban, que eran mayoría hombres, regresaban de Italia, de Francia, de hacer sus doctorados. Claro, eran los hombres los que tenían 2 o 3 doctorados. El tema, ahí empezabas a ver el tema, claro, nosotras las mujeres, con la doble jornada, las que éramos madres y docentes, evidentemente teníamos mucha menos posibilidad de salir al exterior. Pero la Facultad de Derecho, al ser una facultad de hombres, no nos da prioridad ni a las casas de mujeres ni a los temas de mujer. Por ejemplo, el derecho de familia no existía. Yo no me podía divorciar porque no perdí a mis hijos. Entonces ahí fue donde Elizabeth y yo comenzamos a trabajar por crear un código de familia. El origen fue en la Facultad de Derecho y el apoyo luego vino de colegas en diferentes ámbitos. En el Colegio de Abogados, bueno, se rieron de nosotras y no solo eso, sino que perdimos la votación
como 180 votos contra dos. Así es que... En particular, del divorcio. Y tuvimos que aguantar cuánta estupidez sexista, machista, se le podía ocurrir a los colegas, ¿verdad? Porque, por supuesto, no hay cómo tratar de que los hombres renuncien a sus derechos, a lo que ellos consideran sus derechos. Es muy difícil renunciar a privilegios. El sexismo lo sentí cuando traté de ser profesora en la Escuela de Derecho. Ahí era donde el sexismo y el patriarcado fueron muy fuertes, porque además no había mujeres en la Facultad de Derecho. Era el reducto del patriarcado puro y duro. Pero esa sensación, ¿ves?, de que llegas a un mundo en donde tus aportes tienen que ser juzgados bajo la lupa masculina para ser valiosos. Y que yo llegara fue muy importante porque eso permitió abrir el campo para que otras mujeres vinieran detrás. Al año siguiente entró Sonia Picado, ya éramos dos. Fuimos abriendo espacios en la Facultad de Derecho. Y logramos que muchas de las viejas prácticas, de los viejos sexismos, fueran cediendo espacio. Tal vez nosotras éramos más firmes, pero fíjense cuántas decanas ha habido en la Facultad de Derecho. Poquísimas. Poquísimas. Todos son decanos y todos son patriarcas. Había un conflicto enorme de la decanatura y se hace la elección y Hugo Muñoz, Sonia Picado, y gana Sonia. Y Sonia es decana y bueno, y fue una época, diríamos, de oro de la Facultad de Derecho. Primera decana mujer y Elizabeth, directora del área de docencia. Dijeron muchas cosas feas sobre mí porque estaba divorciada, porque era profesora, porque una mujer no debía dejar su casa. Volvemos a lo mismo, los patrones antiguos de que había que estar cocinando y cosiendo y cuidando la casa, teniendo hijos. Fue una campaña terrible, una campaña incluso muy sucia, en contra de que una mujer pudiera dirigir la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho fue la única facultad que se mantuvo a través de la historia. Entonces, que hubiera una mujer dirigiéndola era como impensable. Los problemas que se presentaban fue más que todo ya cuando yo estuve como magistrada, porque por ahí había algunos magistrados que decían que las mujeres no sabían dictar sentencias y que por consiguiente no podían ser jueces, porque estando yo como secretaria aspiré muchas veces a ser juez penal, que era la materia que a mí siempre me interesó. Y sí, había ese criterio, no, porque una mujer va a ir a... No, si las mujeres no saben dictar sentencias. Ah.
a mí me tocó trabajar también, no solo en Naciones Unidas, sino trabajar en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y el acoso del subdirector era constante, ¿verdad? El acoso sexual. Y yo fui a denunciarlo y me dijeron que si quería denunciarlo, que me tenía que ir del instituto, porque eso no se iba a aceptar. Y entonces me tuve que ir del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y me fui a trabajar a Ilanud, donde había menos acoso sexual, pero había este ninguneo y por igual. En esa época, las mujeres que ejercían la profesión eran muy pocas. Habían poco a poco ido abriendo camino en la práctica, tanto en la práctica profesional como en la propia corte, pero costaba mucho, obviamente, costaba muchísimo. La Corte Suprema sigue siendo un reducto, obviamente, muy patriarcal, pero muy patriarcal. Hubo una variación de personal en la sala, algunos que se pensionaron, compañeros magistrados, en general fueron esos. Entonces había que nombrar presidente de sala. En esa presidencia, por tradición y por ya establecido históricamente, de verdad, se elegía al más antiguo de estar ejerciendo. Bueno, total, quedó el otro compañero que tenía menos tiempo de estar en la sala. Cuestiones, ahí sí, cuestiones de machismo. Sí, yo ahí me eché un discursito también diciendo pues que ojalá no fuera por la condición de mujer por lo que me habían discriminado, pero claro que eso fue, en el fondo ese fue el motivo, definitivamente. En el año de 1993, las Naciones Unidas convocan a una Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Y a esta Conferencia Mundial de Derechos Humanos ya nos habíamos organizado, desde el año 90, nos habíamos organizado en Costa Rica, en la región y en el mundo, las mujeres, para ir a Viena en el año 93 y lograr que los derechos humanos de las mujeres fueran reconocidos como tales. Porque entonces lo que teníamos era una enorme discriminación. Descubrir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenía un arquetipo de hombre blanco todos los demás, y las mujeres y todos los demás, quedábamos excluidos. Logramos casi 1,000,000 de firmas para que el secretario general de Naciones Unidas aprobara el hecho de que se dijera en la conferencia que los derechos de las mujeres eran derechos humanos y la violencia contra las mujeres una violación a los derechos humanos. Eso es importantísimo, eso es un parteaguas de verdad, cambio, porque entonces ahora tenían que tomar en serio la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las mujeres. Pero además conocí yo la tragedia que vivían las mujeres en la guerra de la antigua Yugoslavia, de todas las etnias, de todas las religiones, que eran violentadas sexualmente como un instrumento de limpieza étnica y como un instrumento de terror. Esta lucha que dimos en Viena hizo que en las Naciones Unidas se establecieran dos tribunales penales ad hoc, el de la antigua Yugoslavia y el de Ruanda, y
que luego, en ese mismo año, se me nombrara jueza en la Corte Penal para la antigua Yugoslavia. Y ahí, por primera vez, se declaró que una violación era un crimen de guerra. Y allí yo participé directamente. Para mí ese es uno de los aportes de los que más me enorgullezco, haber logrado que una violación fuera declarado un crimen internacional. Y luego esto pasa al Estatuto de Roma, que es el que crea la Corte Penal Internacional. En los puestos que he tenido, he sido la única mujer, o la primera mujer. Y eso sienta un ejemplo. Yo fui la primera mujer en dirigir el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, porque derechos humanos es algo que nunca deja uno. Y me tocó tocar temas muy difíciles, como por ejemplo ser jefe de delegación en Haití o ser jefe de delegación en Timor Oriental. Hay muchas cosas que siendo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos se podían hacer por ayudar a países tan pobres y a tanta discriminación como hay en América Latina. Pero bueno, fui también, y no dejé de ser directora del instituto, la primera mujer electa juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo me siento muy orgullosa de ese trabajo. La candidata por América Latina era yo, para ser relatora, y quedé de relatora, la primera relatora de violencia contra las mujeres de Naciones Unidas. Yo feliz, porque ese era mi sueño, ser relatora de Naciones Unidas. Me parecía interesantísimo, y conocer todos los problemas en todo el mundo, etcétera, me parecía lindísimo. Y me llamaron después, como al día siguiente, a decirme que habían averiguado que yo era lesbiana y que no podían nombrar una lesbiana de la primera relatora, que eso sería muy, que si yo lo entendía, porque eso sería, daría mala reputación a la relatoría. Y no fue hasta muchos años después que yo quedé relatora de Naciones Unidas, esta vez no de violencia, sino sobre discriminación. Estuve 6 años de relatora. Para mí eso es el trabajo más interesante que he tenido, que no es pagado. Pero esa relatoría te da una visión de cómo se da la discriminación contra las mujeres en todo el mundo. O sea, que la discriminación contra las mujeres se da sin importar cuál religión está en el país, quiénes están en el país, si es una dictadura, si es una democracia. Siempre hay discriminación contra las mujeres. Y entonces, claro que es diferente la discriminación, la concreta en sí va a ser diferente dependiendo del Estado, dependiendo de la cultura, dependiendo de la clase social de la mujer, etc. Pero siempre hay discriminación. No reniego de ser abogada, porque he litigado, he estado en el Poder Judicial, he estado en la Asamblea Legislativa, he estado, bueno, todo lo que me permitió este país, en la Defensoría de los Habitantes, en el Ministerio de Gobernación, en el Ministerio de Justicia, y creo que el derecho sirve. Otra cosa es que haya una gran distancia entre el deber ser y la realidad, pero yo creo que nosotros trabajamos para hacer más estrecha esa distancia. El caso mío es muy especial. Yo diría que es un caso de ayuda feminista extraordinaria. Cuando en un grupo me sugirieron, mira, ¿y vos no tenés interés en que vaya una mujer que a la Corte Suprema de Justicia? Porque nos interesaría, nosotros te ayudaríamos para que pudieras llegar. Y yo les dije, bueno, sola, como irme a plantar yo o hacer lobby, no me encuentro, porque ahí los hombres tienen copada los nombramientos en la Corte, lo tienen tomado. Y se empezó a hacer un movimiento tan grande
que fue en provincias, en cantones, en todo sitio donde las mujeres se reunieron, en todo Costa Rica, usted sabe. Ahí sí ya salí yo electa. Era la primera mujer que llegaba a la Corte Suprema de Justicia. Ahí ya yo entré como magistrada a la Sala Tercera Penal. Yo llegué a jueza de la Corte Penal Internacional en el año 2003 gracias a las organizaciones de mujeres, más de 2.000 organizaciones de mujeres que en el continente se unieron para llevar mi nombre y mi candidatura a la Asamblea de los Estados Partes y lograr que yo saliera electa en esa Corte Penal Internacional. Es el ejemplo más claro que ustedes pueden tener de que solamente unidas podemos cambiar el mundo. Nos ha tocado defender a la mujer porque creemos mucho en la necesidad de la igualdad de la mujer y de la igualdad de oportunidades. Y no ha sido fácil, no ha sido nada fácil, porque los hombres defienden como una fortaleza todos sus derechos, que son mucho mayores que los nuestros. Pero yo creo que es muy importante tener claro que podemos pelear por ser iguales, por llegar a ser iguales hombres y mujeres. Pero eso es una lucha que todavía les toca a mujeres jóvenes como ustedes. De la humanidad está conformada por mujeres. A pesar de los siglos y las luchas que han dado, ellas siguen siendo objeto de discriminación y violencia. Sin embargo, hay algunas que han sabido romper los límites impuestos a ellas. Estas mujeres han logrado abrir caminos que antes les estaban vedados. En la justicia particularmente, la ruptura de estos caminos prohibidos ha ido haciendo la diferencia. Mujeres juristas que han apostado sus vidas por mejorar la condición marginal de sus congéneres. Esas son las imprescindibles, cuyas vidas hemos presentado en este documental. Sin duda, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica ha sido protagonista en la formación de estas notables mujeres. A ellas y a las miles de mujeres alrededor del mundo que han sabido luchar por los derechos humanos de las mujeres y la visibilización de su fuerza y de su inmenso potencial, rendimos un tributo lleno de gratitud. Y un llamado a que muchas más mujeres continúen apropiándose de sus derechos y de sus vidas.
Thank you.